que correr, pero a ver si te alcanza el tiempo para darnos información, comentarios, opiniones, reflexiones. Por ejemplo, luego de las declaraciones de José María Aznar, el expresidente del gobierno español, amigo de Felipe Calderón, por cierto que le pusiste una tunda a Felipe Calderón en redes sociales por andar opinando de lo que él nos dejó, la violencia, ¿no?, en nuestro país. ¿Con qué cara Felipe Calderón critica que México está en el primer lugar en el índice de crimen organizado cuando tiene a su secretario de Seguridad Pública a punto de ser sentenciado? A lo mejor también tienes tiempo de darnos un vistazo a lo que ocurre en el caso García Luna. Pero bueno, José María Aznar pide que Israel termine su operación en la Franja de Gaza. No sé qué eso signifique, si exterminar a todos los palestinos o qué tenga en su mente un personaje como José María Aznar. Pero bueno, se dan momentos en que Estados Unidos toma la histórica decisión de abstenerse, de no echar abajo la resolución de la ONU que pide un cese al fuego, que resulta histórico, Jesús, pero así las cosas en ese tema también, que es doloroso, delicado y complejo. En el caso de Aznar, pues no me extraña sus posturas, porque sabemos el tipo de personaje que es, político completamente extremo y pues de una ala conservadora, digo, recalcitrante, ¿no? No me extraña, pero obviamente el hecho de la forma en que lo hace riéndose es realmente ofensivo, porque no estás hablando de que fuiste, no sé, a comprar tortillas o no sé, estás hablando de un conflicto serio y que ha provocado la muerte de miles de personas, y minimizar justamente esto que se está todavía investigando, si es determinando si es un genocidio o no en el marco, digamos, de la ley internacional humanitaria, pues no puedes tú, que siendo un ex presidente, un ex mandatario, hables de esa manera. Es irresponsable. A mí me molesta mucho ver ese tipo de cosas, y eso obviamente en Twitter yo lo hago muy en opinión. Esta es mi opinión en el sentido de decir pésimo hacer este tipo, pero no me espero menos de ese tipo de líderes. Lo que sí es interesante es ver cómo a Estados Unidos se le está complicando cada vez más defender a Israel. O sea, Estados Unidos hay que reconocer algo, y eso es una cosa que tenemos que entender en México y en el mundo. Israel es el principal aliado y socio de los Estados Unidos en el Medio Oriente, y no lo va a dejar a un lado. O sea, no va a quitarle ese respaldo nunca. ¿Por qué? Porque representa, digamos, dentro de su estrategia internacional, hay una gran estrategia de seguridad que tiene Estados Unidos, que es incluso sobrepasa los partidos, sobrepasa los líderes de los partidos, que mantiene. Y Israel es un elemento clave en esa región. Entonces no lo va a dejar solo nunca. Lo que se le está complicando es que dentro de su propia política de defensa de derechos humanos, Israel está sobrepasando ya líneas, o ha sobrepasado ya líneas que Estados Unidos ha criticado en otros momentos, en otro tipo de conflictos, y no puede defender de esa forma. Por eso estamos viendo al presidente Biden y a otros funcionarios señalar que no quieren o no respaldan las políticas de Benjamin Netanyahu, que está empujando justamente para terminar, a lo que se refiere a Aznar, el trabajo. Es decir, para ellos terminar el trabajo en esta justificación es terminar con el grupo terrorista Hamas, pero sin importar consecuencias. Es decir, al costo que sea, y el costo que sea es la muerte de más de 32,000 personas, la mayoría niños y mujeres, ¿no? Estábamos viendo las últimas cifras reconocidas por Naciones Unidas de casi 13,000 niños muertos en esa región, y el problema de la hambruna que se está desarrollando. O sea, ya no es que se desarrollará, ya se está desarrollando. Que Estados Unidos tenga, digamos, de algún modo las manos atadas por parte de su principal socio, y a quien le sigue enviando dinero para, porque recién se aprobaron nuevos fondos para enviarle de ayuda militar a Israel, que lo restrinja de proporcionar ayuda, pues es complicado. No sabe, incluso aquí en reuniones que conversaciones que se tienen con la gente de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, es difícil para ellos como enfrentar ese tipo de cosas. Es muy interesante, y lo voy a relatar así. Estaba en una conferencia con el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, y en ese momento fue cuando Israel estaba muy molesto por la decisión de las Naciones Unidas, cuando Netanyahu
dijo que no tenía intención de enviar a este grupo político a la Casa Blanca para hablar sobre la problemática. John Kirby se quedó sin palabras cuando se le hizo la pregunta al respecto. Solamente dijo, bueno, no estamos de acuerdo, y no quiso ahondar. O sea, es la complicación que tienen justamente ya en la relación con Israel. Pero repito, eso no significa que Estados Unidos vaya a romper con Israel. Eso no va a ocurrir nunca, por lo que ya he explicado. Pero sí hay una complicación en la relación y por eso se ha estado empujando. Ya lo vimos con el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, que en un intenso muy buen mensaje que mandó sobre lo que está ocurriendo. Creo que eso lo dejó muy claro sobre el sentimiento de muchos políticos en los Estados Unidos. Netanyahu es un problema para Israel y para Estados Unidos. Y entonces por eso empujar que haya un cambio de liderazgo en ese país para implementar una estrategia distinta a lo que él y su grupo político está implementando. Entonces eso es importante verlo, ver en contexto. Yo creo que Estados Unidos ahora es más difícil para ellos ver lo que sigue. Vemos a algunos otros congresistas como Alexandra Ocasio-Cortez que han sido más vocales para condenar lo que está ocurriendo y empujando justamente una postura más dura al respecto. Es difícil diplomáticamente, por lo que ya comenté anteriormente, pero bueno, sumarse y decir que está bien seguir matando civiles de esa forma indiscriminada, pues como lo hizo Aznar, pues me parece completamente irresponsable, ¿no? Así es, y estamos al pendiente.